Bueno, a todos, muchísimas gracias por sumarse a este encuentro en el cual, más que nada, el fin es que ustedes de, busquen el plan de explorar un destino como es Canadá. Eh, yo estoy aquí hace muchísimos años, he venido como inmigrante, pasé por todas las etapas, eh, hace más de 35 que estoy, y esto hace que pueda darles a ustedes toda mi experiencia eh, siendo una persona que recién llegó, comenzando una nueva carrera, trayendo una familia, pasando por los hijos con sus estudios primarios, secundarios, universidades, armar empresas, ser consultora y, y saber muchísimo del este y el oeste de Canadá. Entonces, en el año 2005, me después de muchos años en turismo, porque eso fue lo que yo me desarrollé. Eh, en el área de turismo, pero fue para desarrollar, desarrollar negocios en turismo que venían de Latinoamérica, además de trabajar con oficinas del gobierno, además de trabajar con operadores y todo lo que significa el marketing turístico. Entonces allí estamos con destinos el día de hoy. Y Nexos es una empresa que yo tomé el año, el año pasado, eh, está abierta desde el año 2009, especialista en educación, especialista en presentar el destino Canadá en todo el área de lo que es educación y trabajo. Y hoy entonces tenemos la combinación de dos potencias en una, que se llama Destinos Nexus, donde te ofrezco el turismo y la educación para que puedas explorar a Canadá en todas las áreas. ¿Podemos presentar la próximo, el próximo slide, por favor? Entonces aquí es como que les dije: aquí están el logo de las dos, se unifican para que podamos tener la posibilidad de concretar algo específico en turismo y educación. La próxima, por favor. Eh, ¿Qué ofrecemos? Un servicio integral, un servicio integral para que puedas armar tu plan de vida, así como lo llamo yo, un plan de vida, comenzar en un nuevo lugar donde tenemos que empezar por todas las estrategias y todas las áreas que nos conciernen. A lo que yo llamo tours de exploración, ¿por qué? Porque te llevo de la mano a que vengas a visitar el país si querés ser un turista, a que vengas a estudiar eh, y también quieras estudiar y trabajar. O directamente, si tienes tu intención o todos los requisitos que te trae al, al país para poder trabajar, para poder conectar con tu empleador, sea por un, contra un contrato o por otro tipo de servicio, también te lo ofrecemos. O sea, que te brindamos información y asistencia en todos los pasos que vas a tener que concretar, sea desde la llegada hasta que te radicas definitivamente en el país. Lo hacemos de diferentes maneras. Y las próximas te voy a mostrar cuáles son esas maneras, por favor. Somos agentes de educación internacional. O sea, tenemos todos los eh, contratos en todas las instituciones requeridas de todo Canadá para el área que tú quieras estudiar. También somos consultor de inmigración. Somos asesores de servicios del destino, lo que llamamos en inglés... Destination Services Consultant. O sea, vamos desde cuando estamos organizándote de acuerdo a tu presupuesto, tu programa y plan de vida en Canadá, y una vez que ya tienes la manera de llegar de una visa de estudiante o una visa de trabajo, te ayudamos para que puedas entender acerca de la provincia, de la ciudad, del barrio donde quieres vivir con la residencia si necesitas la ayuda en tu alquiler. Si necesitas el registro en las escuelas, todo lo, todo lo que significa la logística de un país te lo brindamos, ya sea cuando estás en tu país y cuando llegas a Canadá. Y por supuesto, algo que no podemos dejar de lado es el área de lo que se llama recursos humanos, el área donde tienes que saber cuál es tu comunicación para cuando quieras encontrar el trabajo que deseas. Eh, Canadá es muy estructurada en todo eso. Necesitamos seguir esas recomendaciones porque el empleador necesita saber cómo es tu persona, cómo es tu profesión. Y nosotros te enseñamos y te guiamos en qué maneras puedes hacerlo con los requisitos que Canadá te presenta. Eh, la próxima, por favor. Les hablé de que hay programas flexibles y en educación vamos a estudiar de una manera tradicional que es una manera full time podemos hacer una certificación con un diplomado con un posgrado con lo que sea una maestría un doctorado pero generalmente eso te significa que tengas que estudiar tiempo completo y a su vez te damos las horas para que puedas trabajar también tenemos lo que se llama flexible learning que eso significa que es un, un, un tiempo de estudio parcial que en términos generales lo, lo que te hace es que sea más flexible, ya sea que tengas una clase en línea o híbrida, o ya sea que puedas estudiarlo a la noche o los fines de semana y que puedas trabajar a la vez el tiempo completo que necesites. Con esos plazos extendidos vamos a poder darte una credencial y por supuesto todo depende, porque hay muchísimas opciones, todo depende de cuáles son tus objetivos. El próximo, por favor. Aquí te quiero presentar a una asesora que trabaja conmigo, que ella sabe muy bien de estos programas que se llaman Canada Experience. Esta asesora es Ana Velarde. Ella está trabajando, presentando estos programas y es una aliada estratégica de la empresa Destinos Nexus. Así que invito ahora para que estas próximas 13 slides, ella te las explique con mejor detalle. Ana, ¿estás ahí, por favor, para sumarte? Claro que sí, Sandra. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Eh, un gusto. Eh, pues claro, miren, les platico un, un poco de este programa de Canadá Experience o Experiencia de Canadá. Es un programa el cual eh, hay cursos con duración de un año y dos años. Y los cursos de un año tienen la posibilidad de transformarse en cursos de un año, cinco meses, y los cursos de dos años en cursos de dos años más un año. En la parte de eh, la extensión es donde nosotros vamos a poder trabajar lo que es full time, lo cual es bastante atractivo, ya que, bueno, en esa parte del trabajo full time ustedes pueden, pues a lo mejor recuperar el dinero de, de la inversión que hicieron en un curso de inicio, ¿no? O también pueden... Eh, estar eh, con un empleador para que para que ellos a lo mejor en un futuro eh, tomen la decisión de apoyarlos con una visa de sponsorship o con un lmi y bueno eh, estos cursos o este tipo de, de experiencias de canadá hay cursos en diferentes áreas. No hay cursos en el área de negocios, en turismo, en la parte de eh, tecnología, con tecnologías de la información, con medios digitales. También hay eh, para personas que están interesadas en el cuidado de niños. Y próximamente, pues, un curso en las áreas que tienen que ver en administración de centros hospitalarios o centros comunitarios. Eh, Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, esta educación es importante. Eh, algo importante que tienen algunas provincias, en específico la provincia de British Columbia en Canadá, es que es una provincia que eh, cuando nosotros realizamos un programa de co-op o prácticas profesionales, se le llama, estas prácticas profesionales o este co-op, por ley, el gobierno exige a los empleadores que se paguen. Entonces, realmente es, una, es un beneficio enorme porque usualmente los cursos que se manejan eh, llevan una parte teórica, llevan una parte de coop o prácticas profesionales. Entonces, cuando ustedes llegan al componente del coop o las prácticas profesionales, están de cierta manera trabajando lo que es tiempo completo, porque pueden tener las cuatro horas de trabajo que les permite su visa de estudiante, más aparte las cuatro horas que les va, eh, que bueno, que exige que se haga el coop o la práctica profesional pero ambas son remuneradas. Entonces, es, es, algo, es algo muy bueno porque ya en esta parte de los programas que incluyen el coop en British Columbia, eh, básicamente están trabajando lo que es full-time y remunerado, ¿no? Algo también importante es que más o menos el sueldo promedio, tanto de los cops co como a lo mejor un, 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 un trabajo casual, están en aproximadamente 16 dólares la hora, depende obviamente eh, el área en la que se trabaje. Y... Eh, hay, hay escuelas eh, que tienen estos programas y tienen facilidades, por ejemplo, tienen entradas mensuales, que eso es algo, algo súper bueno porque eh, la mayoría se manejan por semestres, trimestres, cuatrimestres. Entonces, eh, si hay escuelas con entradas mensuales, ustedes van a poder eh, entrar en el mes que más les acomode, ¿no? Y si por cualquier cosa ustedes tuvieran que mover su curso. Por razones personales, razones de visado, pues no hay ningún problema, ¿no? Se cambia a lo mejor al siguiente mes o a los siguientes dos meses cuando ustedes ya estén listos para ir a Canadá. También hay la parte de que el examen de inglés se puede presentar sin costo, es decir, para ver en qué nivel de inglés están y para saber si ya tienen el inglés necesario para entrar a, a los diplomados. Este inglés, bueno, perdón, este examen se da sin costo, no tiene ningún, ningún costo alguno y pues ayuda bastante a saber en qué nivel se encuentran, ¿no? También eh, se manejan precios exclusivos para el mercado de Latinoamérica. Normalmente, eh, hay, eh, hay un costo general, se maneja un costo general para cualquier estudiante internacional, que es usualmente el que se publica en, en, en la página web, pero obviamente se tiene uno específico para estudiantes de Latinoamérica. ¿Vale? Eh, Podemos dar a la siguiente, por favor y bueno, como les comentaba de las áreas que existen, eh, la más popular en sí en latinoamérica es la de child care porque existe eh, mucho interés en la parte de, del cuidado de niños y además hay varios programas que tiene desarrollado el gobierno de canadá que si uno eh, estudia algo relacionado con child care, hay posibilidades para migrar, si eso es lo que se pretende, pero también eh, para la parte de trabajo es un, es un sector bastante demandado lo que tiene que ver con el cuidado de niños. Turismo también, eh, turismo es un área que está creciendo bastante en lo que es British Columbia, o sea, realmente Vancouver es una de las ciudades más visitadas en Canadá en, en general, ¿no? O sea, cuando un turista piensa en Canadá, pues inmediatamente su mente va a lo que es Toronto y Vancouver, ¿no? Que son como las más populares. Y Vancouver, eh, que es eh, que está que está relativamente cerca de donde hay escuelas, pues realmente es está creciendo bastante y hay mucho mucho empleo en el área turística, ¿no? Lo que es marketing digital, tanto programas de, de medios digitales y tecnologías de la información, pues realmente también está creciendo mucho toda el área de la tecnología, ¿no? Realmente eh, tecnología siempre está avanzando, siempre está creciendo, siempre hay siempre hay espacio, ¿no? Para personas que tienen interés en trabajar. Y el área de la salud, eh, específicamente lo que es administración de la salud, o sea, administración, como les decía, de hospitales y centros comunitarios, también es un, eh, un área que demanda bastante British Columbia, ¿no? Para, para estudiantes que quieren, eh, o, quieren o tienen algo relacionado con salud en esta área específicamente administrativa. British Columbia demanda bastante eh, profesionales en esta área. Entonces, realmente llevar un programa de estudios y después tener la posibilidad de trabajar en, en, esta, en esta provincia, pues es algo muy bueno si tienen como la intención migratoria, porque la verdad es un camino pues enfocado, ¿no? Que para alguien que, que busca esa parte, salud y, y childcare pueden ser bastante buenas opciones. Muchísimas gracias, Ana. Muy ¿No de qué? Las, las explicaciones que nos han dado y bueno. Volvemos entonces al próximo slide en el cual eh, me relaciono con inmigración. Inmigración, quiero darles eh, unas novedades de las últimas charlas de lo que se habló, que el gobierno definió del plan de inmigración. Eh, en este caso, es algo que ustedes van a poder leer porque fue público, lo pueden leer en la página del gobierno de Canadá, donde también se explica. Yo eh, hice un resumen de lo que encontré, pero en realidad ustedes pueden ver con más detalle. Y un poquito les voy a leer que migración sigue siendo un motor fundamental para la economía de Canadá, eso lo sabemos, y para todo lo que es la perspectiva del crecimiento en el futuro. Lo, las personas que recién llegan generalmente desempeñan el papel crucial para fomentar esa innovación, impulsar la economía y respaldar a las empresas locales y también a las comunidades. Entonces, con este plan estratégico se está diseñando impulsar ese crecimiento, eh, siempre encaminado con un crecimiento que haga que, que sea un país estable y sostenible. El próximo, por favor. Uno de los puntos destacados del plan de niveles de inmigración 2024-26 es que el gobierno va a admitir a 485 mil residentes permanentes en el año 2024. Y después, para el año 2025, los próximos pases serán que se lleguen a 500 ,000. Y a partir de 2026, en adelante, el gobierno tiene como objetivo mantener un flujo constante de residentes permanentes en 500 mil, permitiendo también que sea un, una integración exitosa en todo lo que es la sociedad y el reconocimiento en el mercado laboral. Ahora, a través de la inmigración sabemos que Canadá es un fa país familiar. Ellos siempre van a ayudar a que venga el esposo con su esposa y sus hijos, que puedan llegar los padres. Entonces, es muy importante porque estamos en ese camino en atraer las habilidades y el talento necesario para el crecimiento empresarial y una larga tradición humanitaria. O sea, les recomiendo y les voy a pasar el link después a través de sus emails, de donde pueden tener más información con más detalles, qué es lo que más se va a proponer para estos años que se vienen. Y la próxima, por favor. Acá quiero destacar mis aliados estratégicos. Nosotros estamos trabajando con consultores de inmigración. Nosotros somos consultores de educación, somos consultores en lo que es turismo, somos un consultant eh, services of destination, o sea, que te acompañamos en todo toda la logística. Pero lado de eh, lo que es después de lo que viene una visa de estudiante, se requiere especialmente la consulta y el trámite a través de un consultor de inmigración. Yo lo recomiendo, lo recomiendo porque ustedes van a ir por el buen camino. Y aquí el House Immigration es con quien trabajamos. Una de las personas es Fernanda Ordiales que va a hablar con ustedes después que yo termine mi presentación y va a poder darles más detalles de lo que es en esa área. Como también tenemos a People's Resource Hub que aquí es donde vamos a hablar de todos los productos, todos los workshops que podemos darles en el sentido de lo que es recursos humanos y la comunicación con el empleador. Así que son mis dos aliados, uno de los tantos, pero lo que es en cada área, son aliados estratégicos muy importantes que vamos en conjunto a trabajar para, con ustedes. Y la próxima. Yo aquí les quiero dejar mi contacto y lo voy a dejar por un ratito porque quiero que entiendan que cualquier servicio que ustedes necesitan de Destinos Nexus lo manejan a través de mi email. Me escriben a mí, nosotros ofrecemos una charla sin costo alguno por 15 minutos, después continúa una, porque queremos conocernos, queremos saber cuáles son sus intenciones en llegar aquí. Una vez que estemos más definidos, tenemos una charla mucho más principal donde podemos hablar en nuestras recomendaciones y de ahí en adelante hacemos el proceso. Quiero ofrecerles en el área de turismo estos viajes de exploración que vamos a hacer, van a tener fechas determinadas. Aquellos que quieran venir, no solamente por el tema de estudio, quieren venir a explorar para conocer el destino antes de hacer todo este tipo de aplicaciones, pueden hacerlo con nosotros. También tengo que pensar en niños, en la educación en los niños. Nosotros ofrecemos lo que se llama summer camps o winter camps. O sea que los niños pueden venir con sus familias a hacer dos semanas de estudio de idioma junto con actividades que en familia pueden hacer alrededor del destino. También hay algo muy importante. Hay muchas familias que desean que sus hijos terminen la secundaria en Canadá para que luego tengan la facilidad de entrar a la universidad más rápido. ¿Por qué? Cuando estudia, el, el, la, perso el, el, la persona viene a estudiar, su, terminar su eh, escuela secundaria el último año. ¿Qué hace? Que cuando tenga que aplicar a las universidades es mucho más rápido, porque las universidades tienen un 70% para las personas que ya residen en el país y un 30% de cupo para que, aquellos que son internacionales. Entonces, una vez que estando el en el país, es mucho más fácil el proceso. Además, el recibir, eh, haberse certificado en, en, el, en todo lo que es la secundaria, ya sea en Ontario como en British Columbia. Son dos certificaciones muy importantes que están reconocidas mundialmente. O sea, lo pueden terminar aquí, pueden seguir la, la, la educación eh, académica en otro país y siempre van a estar bien reconocidos. Entonces, es uno de los programas que también ofrecemos. Y por supuesto, para todos aquellos que quieran venir y quieran buscar eh, la relación con consultoras, quieren hacer agendas, nosotros le armamos las agendas y tenemos todas las consultoras de las diferentes industrias. Que puede ayudarlos a tener una conversación, lo que llamamos nosotros una uh, inter casual interview, y que eso les va a ayudar a ustedes a tener una conexión más eh, presente en lo que es el destino. Bueno, aquí les dejo todos eh, mis datos, espero que hayan tomado nota, y bueno, ahora lo que continuamos, y les quiero dar la palabra a Fernanda, que es la persona que va a dar todas las respuestas en el área de migración. Cualquier cosita, igualmente vamos a tener en los últimos 15 minutos, 10 minutos, todas las respuestas a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Algo más que quiero destacar, nosotros trabajamos muy de cerca con Air Canada, es nuestra, la línea de aérea del país, eh, eh, a través, Air Canada también es parte de esta Cámara de Comercio que siempre trabajamos en conjunto, así que todos los planes que tenemos para de aquí en adelante, en lo que sea turismo, eh, Arcanada es nuestro aliado estratégico que siempre lo destaco y agradezco mucho a Patricia que siempre nos acompaña en todo lo que estamos buscando. Bueno, ahora sí, Fernanda, te podemos dar la palabra. Gracias, Andrea. Buenas tardes, mucho gusto. Eh, voy a comenzar con el tema de migración en temas eh, muy generales. Eh, yo sé que Inmigrar a Canadá, como la mayoría de los procesos migratorios en otros países, puede resultar muy complejo y de varios pasos a seguir. Um, es debido a esto que Canadá cuenta con varios programas migratorios y categorías de migración para que las personas puedan elegir cuál es el, el que más les conviene. Um, en los programas más comunes eh, son las visas de residente temporal, y esto incluye las visas de estudiante de trabajador y de visitante, aunque también se cuenta con eh, ya programas para la residencia permanente, que, que es eh, por medio del Express Entry, y este engloba tres programas eh, que más adelante voy a mencionar, así como también se pueden hacer, eh, se tienen programas de nominación provincial, el patrocinio familiar, como bien ya lo mencionó Sandra antes, y la inmigración empresarial. Eh, bueno, vamos a empezar con eh, los permisos de estudio. Para eh, obtener un permiso de estudio se debe de tener una carta de aceptación de una institución de aprendizaje designada en Canadá, DLI por sus siglas en inglés. Eh, por lo general, para este tipo de visado se debe de presentar eh, capacidad financiera, no solamente para pagar la matrícula del colegio, sino también para... Eh, los gastos de vida que se va a tener en, en Canadá. Y una vez que se obtiene el permiso de trabajo, por lo general se puede, eh, digo, el, perdón, el permiso de estudios, por lo general eh, se puede trabajar eh, un mínimo de 20 horas estando como estudiante y en los eh, descansos programados, esto es durante verano o en invierno, se puede trabajar full time. Es decir, las 40 horas. Eh, también eh, durante, eh, dentro de los visados de estudio existen los programas COOP, como también eh, lo mencionaron Sandra y Ana. Y eh, lo que hace el COOP es que, por ejemplo, si es un COOP de un año, se, se estudian seis meses y se trabaja seis meses. Eh, algunas de las eh, DLIs designadas por el gobierno de canadá otorga la posibilidad para después de los estudios eh, poder aplicar a un post-graduation work permit un, que este permiso de trabajo es un permiso de trabajo abierto y por lo general se da por la duración del programa de estudios es decir por ejemplo si se estudia un año el post-graduation work permit se da por un año si se estudia un año tres meses el post-graduation work permit es por un año tres meses eh, pero si se eligen estudiar cursos de dos años o más el post-graduation work permit se, entregar, se, se dará por la validez de tres años también tenemos las visas de trabajo aparte del post-graduation work permit eh, para obtener una visa de trabajo en, en canadá por lo general se requiere que haya una oferta de empleo de un empleador canadiense. Hay dos tipos de permisos de trabajo. Uno es el permiso de trabajo abierto y el otro es el permiso de trabajo cerrado. El permiso de trabajo cerrado es con un empleador específico y por lo general para obtener un permiso de trabajo cerrado eh, la compañía tiene que adquirir un LMIA, que es una evaluación de impacto en el mercado laboral. Y esto le permitirá a la empresa contratar a la persona extranjera. Eh, asimismo, una vez que eh, se junta un poco el permiso de trabajo con la visa de estudios, es, si viene una pareja eh, y viene, por ejemplo, el esposo a estudiar, la esposa, únicamente por el hecho de que el esposo esté estudiando, ella tiene derecho a solicitar un permiso de trabajo abierto que se dará por la misma duración que el permiso de estudios de, del eh, aplicante principal. Asimismo, eh, les comento un poco más eh, del Postgraduation Work Permit. Como ya lo mencioné, es un permiso de trabajo abierto, eh, permite trabajar para cualquier empleador en Canadá y puede ser válido hasta tres años. Este tipo de permisos por lo general no se puede extender, es, se da una sola vez en la vida. Eh, y, la, y una ventaja significativa de este tipo de, de permiso de trabajo es que permite a los estudiantes internacionales obtener una experiencia valiosa profesional en Canadá, lo cual será crucial para aquellos que aspiran eh, más adelante a solicitar la residencia permanente. Eh, Muchas vías de inmigración en Canadá favorecen a los solicitantes con antecedentes educativos y o laborales en Canadá. Eh, otro de, eh, tipo de visado es la visa de, de visitante que únicamente se otorga con el, el propósito del turismo, negocios o visita familiar. Eh, se deben de probar los vínculos con el país de origen para demostrar que se tiene la intención de regresar. Y a los visitantes no se les permite trabajar o estudiar a menos que estén autorizados por un permiso de trabajo o de estudios por separado. Es importante mencionar que hay veces que las personas eh, vienen a estudiar un curso de menos de seis meses y para esto no se requiere el permiso de estudiante, pero sí un, una visa de visitante. Y bueno, como antes lo mencioné, hay eh, ciertos programas especializados eh, para solicitar la residencia permanente en Canadá, que se hacen por medio de lo que se conoce como Express Entry. El Express Entry está basado en un sistema de puntos para trabajadores calificados eh, y está basado en factores como la edad del solicitante, educación, experiencia laboral y habilidad en idiomas. Y hay tres tipos, eh, como de pathways, por los cuales se puede eh, solicitar la residencia permanente a través del Express Entry, que es eh, como Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, que es únicamente las personas que cuentan con experiencia laboral en Canadá, y Federal Skilled Trades, que es cuando una persona tiene un oficio, es decir, como carpintero, pintor, etc. Eh, también eh, otra manera de otro programa para acceder a la residencia permanente son los programas de nominación provincial. Eh, las provincias y territorios tienen sus propios programas y se puede aplicar una vez que se tenga un, una nominación provincial positiva, se puede aplicar por medio del Express Entry o se puede aplicar únicamente a la nominación provincial si la necesidad de pasar por el express entry asimismo eh, también se tiene el patrocinio familiar que es que los familiares eh, que ya están en canadá como residentes permanentes o ciudadanos pueden patrocinar eh, la emigración de sus cónyuges pa eh, padres abuelos o hijos en que sigan siendo dependientes. Es decir, en algunas provincias eh, son 18 años y en algunas provincias es hasta los 19 años. Y por último es eh, la migración empresarial, que es cuando alguien desea poner un negocio en Canadá. Y esto se conoce como eh, Startup Visas. Y es, eh, son programas para emprendedores, inversores o personas autónomas que quieren venir, como ya lo mencioné, a invertir en Canadá. Los tiempos de procesamiento de cada trámite son variables según eh, el programa al que se haya aplicado o la visa, el país de origen y el volumen de solicitudes que tienen en cada embajada o consulado. Eh, y por último, bueno, algunas de las últimas noticias que ha dado eh, el gobierno en cuestión migratoria es, es que van a fortalecer el programa de los visados de estudiantes para prevenir fraudes y proteger más a los estudiantes. Eh, esto quiere decir que las instituciones de aprendizaje designadas, las DLIs, deberán de confirmar sus cartas de aceptación directamente con el RCIC, que es eh, el, la, el encargado de checar todas las solicitudes de visado para así tener eh, la garantía de emisión de permisos de estudio eh, basados únicamente en cartas de aceptación que sean genuinas, debido a que ha habido muchos eh, fraudes de cartas de aceptación que no son reales y aplican a la visa y entonces muchas veces acusaban al, a los estudiantes de que ellos eran los que estaban cometiendo el fraude cuando realmente, pues ellos solamente estaban siendo víctimas de de un delito por parte de personas que se supone que deberían de estar ayudándolos. Y también eh, se mencionó que después de 10 años eh, por fin se va a hacer una revisión del permiso de, de post-graduation de post work permit eh, se, y lo que se busca es que se introduzcan reformas para adaptarlo mejor a las necesidades del mercado laboral y los objetivos es eh, más inmigración en la parte regional, no tanto como en las grandes provincias como lo es Ontario, Montreal y British Columbia, sino en las provincias más pequeñas y también eh, dirigirlo a las personas que hablan francés. Gracias. <laughs> Muchísimas gracias, Fernando, muy amable. Algo que quiero destacarles también que Ustedes saben que todos, eh, hay ciertos países que se le ha dado la oportunidad que las personas vengan directamente con una visa electrónica. Quiero destacar que Argentina tiene esa posibilidad, pero cuáles son, no es tan simple. Ustedes deben tener el pasaporte, la visa de Estados Unidos o tener ya, se si han venido a Canadá, el, el, la, la duración de la visa de 10 años. De esa manera sí pueden aplicar a la ETA, o sea, la visa electrónica. De cualquier manera, cuando ustedes llegan al país, hay ciertas solicitudes que le van a pedir, así que, pero es una manera muy práctica de poder llegar solamente por razones de turista, de visita al país, y es una de las maneras prácticas para comenzar a hacer tu plan de vida. Bueno, ahora eh, sí. Sandra, perdón, para eh, un complemento más. Te estás refiriendo a la autorización electrónica de viaje a la ETA. ETA. Hay un requisito sí. más. No se puede ingresar por tierra. Solamente hay que ingresar por aire para ese tipo de visa. Sí. claro. Sí, claro. porque realmente si vienes de Argentina tienes que hacerlo directamente con una línea aérea. A veces, muchas veces la gente llega a Seattle y que es Estados Unidos y de ahí se conectan a Vancouver tienen que hacerlo en un vuelo este, eh, que llegue al país directamente de su país o sea con las conexiones necesarias pero sí es vía aérea eh, claro. bueno y um, ahora sí llegó eh, el momento de hablar con Víctor Víctor eh, va a hablarnos de todo, todo lo que es la comunicación con los empleadores a un área muy importante que lo tienen que tener en cuenta nosotros todo es un proceso en Canadá todo es un proceso y todo está estructurado, pero todo también está muy bien organizado. Deseamos estudiar, tenemos que hacer ese proceso. Queremos tener la visa para residir como estudiante y trabajar, es otro proceso. Pero también tenemos que prepararnos, mientras tanto, a esa posibilidad de trabajar. Y para eso tenemos que hacer otro proceso, que es entender a Canadá en su área de comunicación con los empleadores. Así que, Víctor, te dejo a vos para que puedas comenzar tu charla. Eh, y puedas hablarlos y explicar todo lo que puedas dar, todo de utilidad para nuestra gente. Gracias. Gracias, Sandra. Justamente por esto que comentas eh, sobre este proceso, es que en PRH, en People's Resource Hub, trabajamos de la mano con Nexus, porque hemos identificado que en este proceso de, de búsqueda de una experiencia educativa... Internacional aquí en Canadá o incluso de una experiencia profesional laboral en Canadá, un aspecto muy importante es conocer en principio la cultura canadiense y luego eh, su mercado laboral y todas las especificaciones o, o la, los requisitos que ésta nos demanda como inmigrantes. Les voy a hablar brevemente sobre mi perfil. Yo tengo más de ocho años de experiencia trabajando como este especialista en, en tecnologías para la educación y el entrenamiento de personas. Actualmente me desempeño en PRH, en People Resource Hub, como especialista en recursos humanos y mi pasión para lo que soy bueno y por lo que incluso me pagan es ayudar a las personas a identificar sus objetivos y sobre todo ayudarlas a avanzar en sus carreras profesionales. A continuación, entonces les voy a hablar brevemente sobre quiénes somos en PRH, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Luego les hablaré, como ya nos comentaba Sandra, sobre la cultura canadiense y su mercado laboral y los retos que estos nos representan a nosotros como inmigrantes, como personas que provienen de otros países. Y finalmente, sobre cómo nosotros podemos ayudarlos a través de servicios de coaching y de entrenamientos. Así que eh, trabajamos de la mano de Nexus. En eh, PRH eh, somos una boutique eh, que se centra en las personas con más de 10 años de experiencia en diferentes industrias. Hemos trabajado para gobierno, hemos trabajado para iniciativa privada, hemos trabajado incluso también para organizaciones sin ánimo de lucro o las non-profits, como se le conoce. Y, y nuestra pasión es trabajar por las personas, para las personas, porque en estos más de 10 años de experiencia hemos eh, definido que las personas... En, el elemento más importante de cualquier organización, y por eso queremos reinventar la, la cultura laboral. Eh, Milena es nuestra fundadora y directora, cuando ella llegó a este país hace más de 10 años, eh, identificó rápidamente que Canadá es un país diverso y continúa en un proceso de evolución en diversidad, eh, equidad e inclusión. Entonces, es por eso que también tenemos un compromiso con la diversidad, queremos empoderar sobre todo a los migrantes en su proceso de transición. Queremos eh, asesorarlos, apoyarlos. Entonces, para ustedes, para ti que estás eh, considerando, que tienes esa curiosidad, esa idea que te ronda en la cabeza de explorar Canadá a través de la vía de estudios, de explorar Canadá a través incluso de el, una experiencia laboral, de un trabajo, este, estamos aquí nosotros para apoyarte y llevarte de la mano en este proceso, que es complicado, que es retador, pero que tiene eh, sus beneficios y que es satisfactorio. Nuestro equipo entonces también es diverso, como hemos identificado que la sociedad canadiense es diversa, nuestro equipo también es diverso. Este, nos centramos en, en ayudar a las personas a través de estrategias en recursos humanos, en reclutamiento, en career coach, en marketing en, en, y en otras áreas en las que podemos ayudarte. Eh, nuestro objetivo como una organización es ayudar a las, a las organizaciones a tener un mejor ambiente laboral, a cumplir con sus objetivos estratégicos mediante experiencias positivas para las personas. Ahora sí les voy a hablar sobre un tema de suma, suma importancia. Si quieres venir por el, la vía de estudios, por la vía de trabajo, tienes que saber que la cultura canadiense y su mercado laboral... Son muy específicos y es algo que a nosotros nos ha costado eh, en nuestra experiencia y que hemos aprendido también como inmigrantes: es que Canadá y, particularmente, la Colombia Británica tiene sus especificidades, especificidades en relación con el mercado laboral. Y aquí es donde viene a tema el, el estilo de comunicación. Eh, en principio, se dice que los canadienses tienen un estilo de comunicación de bajo contexto o low context culture, así se le conoce. A diferencia de, de, de personas que venimos de, de países de Latinoamérica, yo particularmente vengo de México, de personas que vienen de Asia, eh, donde la, la comunicación suele depender mucho del contexto, de elementos que se encuentran en, en el contexto mediante el, en el que nos comunicamos, de lo que se quiso decir, de la, del ambiente, de lo que se dijo entre líneas. En cambio, en Canadá, hablamos de un contexto... este de una comunicación, de un estilo de comunicación de bajo contexto. Es decir, lo que se dice es lo que es y no más, no lo que se insinúa, no lo que se lee entre líneas, y es algo que debemos aprender. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las expectativas de los empresarios y de los reclutadores, para conocer cómo es el proceso eh, específico de, de reclutamiento aquí en British Columbia. Esta es la única manera en la que vamos a tener éxito en este mercado laboral canadiense, porque venimos eh, con mucha confianza en nuestra experiencia profesional, en nuestra eh, eh, educación, probablemente somos exitosos ya en nuestros países de origen, probablemente ya tienes un buen trabajo y debemos aprender que Canadá es un poco diferente y que debemos adaptarnos, y es una palabra en la que quiero poner énfasis, adaptarnos a lo que nos demanda este mercado laboral canadiense. Para ello es importante definir objetivos, y elaborar un plan de acción. Y esto, como ya lo decía Sandra, hay que hacerlo antes de venir a Canadá. Muchas veces llegamos eh, con, con una confianza excesiva en que llegando vemos cómo le hacemos, eh, ya se presentarán oportunidades, eso no sucede generalmente. En esta cultura hay que planificar incluso antes de llegar a este país. Hay que hacer adaptaciones, por ejemplo, en nuestro currículum. En nuestras cartas de presentación o cover letters, como se les conoce aquí. Es una forma en la que ya desde antes de llegar a este país nos vamos adaptando a, a los requerimientos del mercado laboral. Aquí yo les quiero compartir una experiencia y, y suena un poco drástica, pero he escuchado a reclutadores aquí en Canadá que dicen: Yo, cuando eh, reviso currículums, reviso resumes para una posición, si veo que el resumen no viene bajo el formato. Canadiense, definitivamente lo descarto, ni siquiera lo volteo a ver. Y es algo que, si nosotros desde nuestro país de origen empezamos a mandar currículums para posiciones y estamos haciendo, copiando y pegando y reenviando el mismo currículum para diferentes posiciones, de entrada estamos fallando en algo. Entonces, queremos eh, hacer de consciente de que es necesario adaptarnos a estos requerimientos, de que es necesario conocer y dejar... Este, llevarnos de la mano de expertos para tener éxito en este mercado. Finalmente, quiero hacer énfasis en, en, en tres elementos. ¿Por qué es importante la mentoría, el voluntariado y el networking, específicamente en Canadá? Eh, como ya lo, decimos, ya lo decíamos, Canadá pues es un país de, de, de inmigrantes. Es un país que se ha enriquecido muchísimo de la inmigración. Y por esta situación, debemos saber que a veces las personas no nos conocemos y ven, venimos de diferentes países con unos eh, backgrounds culturales muy diferentes uno del otro. Entonces, para eso es importante darnos a conocer, que la comunidad, porque en Canadá se le pone mucho énfasis a la comunidad, al sentido comunitario, la comunidad nos conozca. ¿Cómo debemos darnos a conocer? Mediante el voluntariado, mediante el networking, mediante... Esas conexiones con personas que más adelante podrían hablarnos de oportunidades, y estoy hablando de oportunidades laborales, de oportunidades de crecimiento. Entonces, es otro elemento en el que queremos hacer mucho énfasis para ti que estás considerando Canadá como un destino turístico, como un destino educativo, un destino de carrera profesional. Ten en cuenta que a través de voluntariado y de networking vas a adquirir la experiencia o lo que se conoce como la experiencia canadiense. Y esto te va a abrir puertas. A continuación, quiero hablarles sobre los, nuestros servicios de, de coaching. Esto para eh, ayudarte a tener éxito en la búsqueda de un trabajo que se alinee a tus objetivos. Eh, Estos servicios de coaching los hacemos a través de sesiones individuales y en línea. Entonces, ¿cómo podemos asistirte? Primera... Eh, capacitarte sobre el mercado laboral canadiense. Y es algo que ya les he venido adelantando hasta ahora, de, de que este mercado es específico. En segundo, queremos evaluar tus objetivos profesionales de carrera. Probablemente, por ejemplo, te dedicabas a la arquitectura en tu país de origen. Y puede ser que tengas la, la intención de seguir en esta área profesional. Y está bien, está perfecto. O puede ser que quieras aprovechar este punto de inflexión en tu vida como significa a lo mejor hacer un programa de estudios aquí en Canadá o buscar un nuevo empleo y dedicarte a, a ventas. Entonces, en este segundo paso queremos reevaluar tus objetivos profesionales de carrera. Con base en esto, crearemos un plan estratégico y un plan de acción, es decir, definir los pasos que vamos a seguir para lograr esos objetivos. Cuarto, definir cuál es tu meta laboral, identificar esos mercados a los que apuntas. Y no solo estar enviando resumes, este, copia y pega, más bien, dejar, más bien buscar el, el trabajo que quieres que te interesa y no dejar que el trabajo te busque a ti, porque eso no va a suceder. En quinto lugar, queremos mejorar aquellas cosas en las que ya eres bueno y ya eres buena, potenciar tus fortalezas y, por otro lado, también identificar cuáles son tus áreas de oportunidad y cómo podrías también mejorarlas para así competir mejor en ese sector al que quieres dedicarte. texto y ya lo, lo decíamos, mejorar y planificar estrategias de networking para localizar, identificar esas ofertas de trabajo que se alineen a estos objetivos de carrera. Como parte también de estos servicios de coaching, te ayudamos a elaborar tu resumen tu, tu currículum y tu cover letter de acuerdo a los estándares del mercado laboral canadiense y específicamente del mercado aquí en British Columbia y sobre todo y esto es muy importante de acuerdo a cada uno de los requerimientos de la posición a la que estás aplicando finalmente una vez ya reenviados esos currículums eh, estratégicamente a estas uh, para aplicar a estas posiciones te ayudamos a mejorar tus estrategias para entrevista a través de qué de simulación de entrevistas y juego de roles estos son los ocho pasos mediante los cuales podemos ayudarte a encontrar un trabajo aquí en canadá pero no cualquier trabajo un trabajo que se alinee bien a tus objetivos y que se alinee bien a tus aspiraciones laborales y de carrera aquí en canadá finalmente me gustaría comentarles también que tenemos entrenamiento sobre inteligencia emocional que es muy importante Flexibilidad y adaptabilidad, que es algo que vamos a necesitar en este proceso de transición, si venimos a Canadá como estudiantes o como empleados, como trabajadores, vamos a tenernos que adaptar a muchos elementos y es algo en lo que podemos también ayudarte. Empoderamiento y confianza y resiliencia. Estos elementos se requieren, son un deber con el que debemos contar si queremos tener éxito en Canadá y triunfar en nuestras aspiraciones de conocer este hermoso país lleno de oportunidades. Hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor pueden hacernos llegar sus, sus inquietudes a través de la información de contacto que ya nos compartió Sandra anteriormente y con gusto estaremos aquí en PRH para asesorarlos y responder cualquier pregunta o duda. Gracias. Súper interesante, Víctor. Eh, nos pareció que apuntábamos a las necesidades de los que nos están escuchando. Algunos tienen uh, determinadas inquietudes. ¿Les parece que vamos a las preguntas, Sandra? Sí, sí, por favor. Sí, 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 creo bueno, que ya está. <laughs> aquí, eh, Viviana Baena Lauschus nos pregunta si es necesario el examen IELTS para algunos de los programas de inmigración. Eh, eso va dirigido supongo que a Fernanda sí para uh, siempre para eh, que se quiera eh, solicitar la residencia permanente se necesita que presenten el examen IELTS o si están en Canadá pueden presentar lo que se llama CELPIP o también pueden presentar el TEF que es eh, un examen de francés o sea puede ser para cualquiera de los dos idiomas o si hablan los dos idiomas se puede presentar eh, les da más puntos el hablar los dos idiomas. Bien, gracias. A partir, yo tengo una pregunta, ¿a partir de qué edad yo me puedo postular para estudiar en Canadá? ¿Facilitan esa posibilidad eh, obtener trabajo según la franja etaria eh, después de haber estudiado en el país? Bueno, en realidad, para estudiar en Canadá se puede comenzar desde que queremos hacer la secundaria, como dije, pero para trabajar y estudiar es a partir de los 19 años para arriba. Entonces, eh, no tenemos limitación de edad, sino para comenzar a estudiar el trabajo y, y estudio y trabajo serían esas condiciones. Ya. Eh, Andrés Oxpach nos pregunta hasta qué edad pueden los hijos acompañar a los padres, por ejemplo, en la provincia de Ontario. En la provincia de Ontario es hasta los 18, o sea, lo que significa que si están en edad de estudiar eh, la escuela primaria o secundaria, pueden todavía depender, por ejemplo, de la visa de estudiante de los padres, pero si ya están en edad de ir al colegio o a la universidad, eh, lo más recomendable y es lo que se tiene que hacer es eh, los dependientes tienen que sacar su propio permiso de estudiante. Bien. ¿Y eh, cuál es aproximadamente el costo de vida de una familia tipo dos adultos, dos niños? Pregunta Carolina Lucero. Pues en Pero, general... Uh -huh. Sí, sí en Fernando, general, por favor. Eh, lo que se recomienda es que se traiga, lo bueno, que se tenga en una cuenta bancaria el monto total del, de la colegiatura de, de la matrícula, más eh, 10 mil dólares y por cada miembro, por el... Por el por el aplicante principal y por cada miembro de familia. Eh, bueno, por la pareja son cuatro mil dólares y por los dependientes tres mil dólares. Así es que, en total, sí, sería como... Sí, eso sería la parte de inmigración. Ahora, el, el mes a mes que podemos decir, eh, todo depende en, en, la, en la ubicación de donde están residiendo, eh, depende si también vienen con la idea de alquilar. Eh, los alquileres tienen un valor en ciertos puntos que es a veces unos más altos otros más bajos o sea todo esa ese eh, presupuesto mensual se va a establecer una vez que se diga qué ciudad queremos eh, residir y de ahí en más cómo podemos este las escuelas son públicas no tenemos que pagar escuelas privadas o sea que eso es muy importante la educación también hay escuelas privadas si se requieren pero hay un montón de eh, diferentes eh, 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 digamos, gastos en el mes, que eso se vive, depende, se, se registra, depende la ubicación de donde se recibe. Bien, eh, Carlos Echegaray quiere saber qué alternativas hay para profesionales recién recibidos, por ejemplo, un ingeniero industrial para acceder a alguno de estos programas que mencionaron. Por el lado de educación, con todo gusto pueden hacer, yo siempre aconsejo. ¿Qué es lo que sentís de hacer? ¿Querés trabajar en tu profesión en ingenier ingeniería industrial? Entonces, vamos a tratar de buscar algo que te sea un bonus en tu parte académica. No repetir lo que a veces queremos hacer. Tenemos allá, pero venimos a Canadá y vamos a hacer posiblemente una certificación, que es una inversión. Y esa inversión les tiene que servir para, una, eh, para tener una especialidad. Entonces, hay un montón de programas que pueden aplicar en lo que es tema de educación. En lo que es tema de trabajo, aquí no tenemos eh, limitación de edad. Acá no es un país que limitamos siendo ni los 40, ni los 50, ni los... O sea, la, sabemos que la, 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 la edad para retirarse son 65 años en general, pero eh, muchas personas siguen trabajando como consultores. Entonces, no hay una limitación. En lo que quiero saberles, decirles en general. No sé si, sí. Víctor, quieres agregar algo más. No, nada más decir, Sandra, que en el ámbito profesional laboral, el cielo es el límite. Tú decides sí. hacia dónde quieres ir y hasta dónde quieres sí. llegar. Exactamente. En cuanto Muy a bueno. la parte de migración, en, eh, si hay una edad máxima para obtener un permiso de trabajo, la respuesta es no. Sin embargo, eh, como los programas para acceder a la residencia permanente está basado en un sistema de puntos, obviamente entre más edad tenga el aplicante principal. ¿Puede o puede que eh, no obtenga puntos por su edad? Eh, sí. Creo que quedó claro y hay algunas otras preguntas más. Una última hacemos. Los COOP están disponibles en Ontario. Solo son esos cuatro cursos que comentaron en el nivel de inglés que se requieren. No, hay miles, miles. Eh, es el co-op, es un programa en el cual es eh, la persona utiliza todo el conocimiento académico en práctica y hay muchísimas por todas las provincias. Nosotros hemos presentado un modelo, pero hay como esos hay muchas más oportunidades. Eh, tenemos, gracias a que tenemos todos los contratos necesarios, podemos ofrecer en todas las índoles y en todas las provincias. Entonces, lo que yo les propongo es una nueva reunión, un nuevo webinar para volver a conversar acerca del resto de los programas que existen, ir ahondando cada vez más en las oportunidades educativas, oportunidades laborales y oportunidades de inmigración, detallar un poco más los programas provinciales de inmigración. Creo que sería bien interesante. Fernanda, súper agradecida. Víctor, también muchísimas gracias. Y Sandra, la que nos lleva de la mano con Destinos Nexus a todas estas opciones que nos brinda Canadá y nos abre la posibilidad también de explorar turísticamente con feelings, con sentimientos, con sensaciones, ese tipo de experiencias a la que también le vamos a dedicar un tiempo. Muchísimas gracias a todos. Hasta un la gusto. próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.